¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? Porque Batman jamás cogería una pistola como símbolo de nada. De hecho, es contra lo que él pelea, quitar las pistolas de las calles, ¿no? Y yo sé que ahora me vendrá gente, no, porque está muy guay una reinterpretación, que sí, que acepto todo lo que digáis. Solo estoy diciendo que a mí no me gusta. ¿Vale? No tenéis que convencerme, entiendo que es una decisión, si es que lo han hecho así de esa manera, porque han querido y ya está. Y seguramente en la película, si lo explican, será que no, es el arma de que mató a mis padres, pues ya la uso como símbolo de la justicia. ¿Vale? Haz lo que quieras. A mí no me convence, no me gusta, ¿vale? Pero a ver, yo digo que a ver qué acaba siendo. A ver, técnicamente estáis preguntando si es una pistola. No, es que se ha dado por sentado en internet que es un batarán desmontable, como yo dije, obviamente. Bueno, no es que yo lo dijera, es que eso se ve, que da la sensación de que es desmontable, ¿vale? Que está hecho con partes de la pistola que mató a los padres de Batman, ¿vale? No es que sea una pistola. Está hecho con partes de pistola, ¿vale? A eso es lo que me refiero y es una idea que ya se ha dado por sentado en internet, ¿vale? Pero bueno. Bueno, tenemos algunas interpretaciones de cómo siendo la costura que se ve, cómo sería la máscara, esta cosa que en medio. Bueno. ¿Os acordáis de esto? Que es el traje que aquí otro artista le ha dado los colores que supuestamente tiene, ya os digo, el Batman de Neil Adams, que es el favorito de Matt Reeves y que él dicho que se había basado mucho, los colores que supuestamente, según Matt Reeves, tendría que tener. Yo no veo el símbolo dorado, ¿eh? O sea, yo no me imagino que esto acabe siendo dorado. Esto es una interpretación de un artista con Photoshop. Es que dorado queda feo, ¿no? O sea, a mí esto dorado no me gusta. Aquí vemos los detalles. Que está diciendo gente que es como una pistola. Ah, mira, sí, es una pistola, gente. Confirmado, es una pistola, ¿vale? Ahora con el super zoom. Sí, no es que esto sea una pistola, o sea, pero originalmente fue una pistola, porque aquí tenemos el percutor. Yo no había visto esto. Sí, es una pistola. Mirad, aquí tenemos parte del percutor y en el otro lado el martillo. Esto seguro que es el martillo de la pistola. Yo, esto, fija, mira, esto hay que darle las gracias a los artistas de Photoshop. De hecho, no sé qué artista hizo esto. Pero claro, en el vídeo yo no vi esto y yo creo que, o sea, esto a verlo a tanto de zoom, porque esto no recuerda a ninguna pistola que yo haya conocido, ¿vale? Sobre todo esta cuestión, ¿vale? Pero ahora con el zoom y con el Photoshop sí se ve que esto es un martillo y esto es parte del engranaje del percutor. Pues se confirma lo de la pistola, ¿vale? Lucy pregunta, ¿y cómo consiguió esa pistola? Bueno, en el cómic Batman 1000 la compró. Vio que estaba en venta por ahí y la compró.
Bueno, pues entonces sí que la pistola. A mí esto no me gusta, ¿eh? Que hubiese cogido la pistola y lo hubiese fundido, maravilloso, genial. Pero una pistola en el pecho de Batman, tío. A mí la idea no me gusta, tío. Porque aquí lo que hace Batman, o Bruce Wayne, que lo ha hecho, es que quiere que la pistola se vea. No sé si me entendáis, ¿vale? Este Bruce Wayne quiere que la gente vea parte de la pistola en su pecho. O sea, su símbolo no es un murciélago, es una pistola con un par de cuchillas. ¿Veis? Soy la pistola en la noche. Yo voy a hacer una cosa y me da igual lo que piense la gente, ¿vale? Cada uno piensa en su casa lo que quiera. Esto es bastante anti-Batman. O sea, Matt Reeves creo que no ha entendido al personaje. ¿Y tú lo entiendes mejor? Bueno, a ver, de mi perspectiva, yo lo entiendo de una manera y Matt Reeves lo entiende de otra. Y yo, con mi forma de pensar, opino que no lo ha entendido. Batman jamás usaría una pistola como símbolo. Porque aquí la gente, Internet me da la razón. Aquí la gente no ve un murciélago, aquí la gente ve una pistola. Y de hecho es una pistola que se ha hecho dos cuchillas. Oye, nosotros pensamos que es un murciélago porque sabemos que es Batman y es un murciélago. Pero alguien que no conozca a Batman y ve esto, dice, es una pistola. Y ya sé, esto es la gran hipocresía de Batman, ¿no? Él dice que está en contra de las armas, odia las pistolas, no les gusta ni siquiera cogerlas, se supone, ¿vale? Pero él usa ametralladoras, misiles en su batimóvil, en su batiplano, etcétera, ¿no? Sí, pero él las ve como herramientas. Pero el concepto de pistola, pistola de atracador de la calle, él odia eso. Pues nada, muchas gracias por el zoom, pero joder. Ojalá esto se quede en un simple detalle y que en la película como que no haga mucho hincapié en esto, ¿vale? A lo mejor en la película, en una escena, él lo explica y en el resto de la película, por el movimiento y tal, casi ni se vea, ¿vale? Pero... Pero dice, no, es que la pistola la tiene para protegerse y tal. No, no, para protegerse tiene ese pedazo de pecho de Kevlar y esto no protege la... O sea, ¿qué coño va a proteger esto? O sea... O sea, no. En el cómic, Batman 1000 sí que se lo hace, lo funde y se hace una placa y se la pone debajo del símbolo. Pero esto no está hecho para protegerse, esto está hecho para que la gente lo vea. De hecho, por eso lo destaca en el pecho, ¿vale? Para mí es el pistolas, tío. Luego ya veremos a Batman, será genial la película, pero este detalle no, que no me gusta. Igual que ha habido otros Batman, que hay detalles que no me han gustado, ¿vale? Pero... De todas maneras, os digo y vuelvo loca a esto, ¿vale? Trajes de Batman han habido 700, ¿vale? O sea, tampoco importa mucho que nos guste más o menos un traje. No existe el traje perfecto, ¿vale? Hay trajes que te pueden gustar más o trajes que te pueden gustar. Bueno, a ver, pongo esta imagen porque está muy guay para presentar lo que estoy diciendo. ¿Os acordáis del Batman de los 90? Con esas hombreras a lo demonio. De pico. Pues mirad.
¿Os imagináis ahora esas sombreras en Live Action? Pues no. Cada Batman tiene que tener su tiempo y su interpretación, ¿no? De hecho, hay algún que otro Batman que lleva pistolas. De alguna realidad alternativa, de otra línea de tiempo, pero bueno, hay Batman con pistolas, ¿vale? Así que son interpretaciones. Pues mira qué bonito. Aquí con una ametralladora, y esto es del Batman 1000. Tenemos aquí el de las, como digo yo, yo le digo con que parecía más un demonio, era más la criatura de la noche, ¿vale? Con las puntas a las sombreras. El de Jim Lee, que es una versión del de Neil. El de Jim Lee, de hecho, es una versión del de Neil Adams más actualizada. O sea, Batman, el traje realmente es una cosa de cuestión de gustos. Pero no hay un traje definitivo de Batman, ni siquiera en los cómics. Lo que pasa es que los amantes de Batman tenemos todo el derecho del mundo de comentarlo y quizás te guste o no te guste. Pero tampoco hay que echarle mucho hincapié. Ahora, eso sí, el mensaje de la pistola en el pecho. Marcelo dice, ja 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 ja, el de las sombreras se parece a Spawn. Y por eso se ha dicho durante prácticamente 30 años, prácticamente, bueno, ya casi son 30 años, que Spawn es una copia de Batman. Y McFarlane nunca lo ha desmentido, es que Spawn es muy Batman, tío. Bueno, igual que los trajes Superman, que hay en millones, ¿no? Pero el concepto de la pistola en el pecho, tío, es que se ve la pistola, tío. Cuando hemos hecho zoom, se ve la pistola perfectamente, colega. Sí, como dice José, pues las pistolas, literal, es que es eso, en el pecho, no me gusta nada. No sé qué sería trabajado, no, no, es ¡pum! Toma, que se vean las pistolas. Porque, ¿qué os creéis? La película. Oye, Batman, ¿por qué llevas eso en el pecho? Es la pistola que mató a mis padres. ¿Tú eres Bruce Wayne? ¿Os imagináis, tío? No, pero bueno, hay trajes de Batman para todos los gustos y habrá miles de trajes para todos los gustos. De hecho, mirad, hay gente que. De hecho, he visto críticas muy, muy, muy curiosas. No, porque es muy armadura. Era mejor el de Nolan. Bueno, el de Nolan. El de Nolan es muy armadura. De hecho, a mí. Pero acá dice, no, hombre, el de Nolan, más que armadura medieval, que no es eso el concepto, su armadura parece como la de un motorista, ¿verdad? Que tiene sus protecciones, es bastante dinámica. Eso sí, la máscara me parece una mierda. O sea, nunca me gustó la máscara de Christian Bale. El traje sí. Pero mirad, es que fijaos, es. Quizás la de Christian Bale sea la máscara más trabajada en cuanto a temas de casco, por así decirlo, del mundo del cine. Pero su aspecto era muy raro. Sobre todo por la pedazo de napia que tenía, ¿no? No sé, me parece que tenía poco cuerpo Batman y mucha cabeza. Pero a ver, eso es una impresión mía, ¿vale? Porque Batman, siempre que lo han dibujado, era justamente lo contrario. De hecho, parecía que tenía la cabeza bastante pequeña. No sé, nunca llueve a gusto de todos cuando, sobre todo, hablamos de un personaje tan icónico y tan representado como el propio Batman, ¿vale? Y aquí Christian Bale, su cabeza. En algunas escenas oscuras sí que molaba. Pero cuando se veía perfectamente era como. Un tipo que va de tanta. No sé, como. ¿Por qué, no? Pero bueno, aquí hay Batman para todos los gustos, ¿vale? Y poco más que decir. ¿Tienes alguna preguntilla? Creo que lo he dicho todo lo que quería decir. Creo, ¿eh? Ah, mira, se me ha puesto esto aquí.
Pues nada, pues no sé si poner en pantalla el detallito de las pistolas, tío, porque wow. Ah, iba y iba a enseñar ahora que me he acordado, ¿vale? Perdón un momento. Mirad, este GIF es de otro artista, ¿vale? Que este hizo lo que el montaje con tonos negros, o sea, tonos grises, tonos negros. Esto se ve genial. O sea, así en negro se ve genial. Si puede, si, que si tiene, si lo tiene en negro me lo llevo, ¿no? Pero ahora que hemos visto en detalle que sí que son pistolas, yo veo a este Batman, y obviamente es su Batman, es la representación de Matt Reeves, ¿vale? Ya con el asunto de de las pistolas, ya lo miro distinto, tío. Bueno, técnicamente es una pistola que ha cogido y la parte por la mitad, pero ya me entendéis, es una forma de hablar, ¿no? Tal. Laura dice: a Affleck se le criticó igual y a todos nos encantó. Creo que hay que darle oportunidad. Hombre, a todos no. A mí me encanta, pero a todos no. O sea, nu nunca es a gusto de todos, ¿vale? Pero siempre, es que siempre que sale un Batman se le critica. Obvio. Porque es un personaje muy querido, muy famoso. Pero este Batman será el recordado por la pistola en el pecho. Yo creo que tendría que haber sido Matt Reeves. Es que no sé, tío. Si eres amante de Batman, sabes que Batman nunca llevaría una pistola en el pecho, tío. Es que se ve demasiado la pistola, tío. No es algo disimulado. Es que se ve demasiado. Pero quitando eso, genial, o sea. De hecho, parece un cosplay de videojuego de Arkham. O sea, un cosplay muy bien hecho, me refiero. O sea, que es totalmente Arkham, tío. En fin. Pues, ¿queréis decir algo más? Porque yo creo que ya he dicho todo lo que tenía. O sea, creo, ¿vale? Que he dicho todo lo que tenía que decir. El pistolas haciendo el cabello brillante, entiende la referencia. Puede ser que sea antes de que tuviera el código moral. Yo no sé, a mí no, a mí ese detalle no, que no me ha gustado, ¿vale? Pero bueno, cada uno, oye, es un intento, es la visión de Matt Reeves, ¿vale? Ya está. O sea, tampoco vamos a hacer tanta sangre de esto, ¿vale? Ya cuando lo veamos en la película y lo expliquen, o lo explique Matt Reeves en una entrevista, pues ya luego criticaremos, opinaremos, ¿no? Pero es un detalle que a mí no me gusta. Igual que haya gente, oye, pues a mí no me gusta la hombrera, ¿vale? Pues no te gusta la hombrera. A mí el tema del logo, pues no me gusta, tío. El pistolas, el ascenso del caballero brillante. Goodman con doble. Pero bueno, que en general el aspecto es muy bueno, ¿vale? Jorge dice, en los cómics sí se ha puesto la pistola en número 1000 de alguna serie. Falso. No os creáis eso, que no es verdad. Lo voy a enseñar ya por última vez en el directo, ¿vale? No os creáis eso, que no es verdad. Lo que hizo Batman fue fundir la pistola. No se puso la pistola. La fundió y creó una placa de metal. Y se la puso en el pecho. Creó una placa. No se puso la pistola, creó una placa. No hagáis lo de compartir tweets y saber lo que significan. No se puso la pistola. Fundió la pistola, se hizo una placa y se la puso en el pecho. ¿Vale? Pero en fin, gente, que muchísimas gracias
por verme. Obviamente voy a hacer más vídeos hoy. Ya sabéis que os tengo informados y espero que entretenidos en todos mis canales. Si queréis que esto continúe, podéis darle al botón de unirse, que es la forma más directa de ayudarme a que esta comunidad siga adelante, suscribiéndoos por Twitch. También, bueno, podéis ver el tema de... Me hace gracia. Es que me reí mucho con este vídeo, ¿vale? El tema de la hamburguesa de Joker. La hamburguesa que se comió Joaquin Phoenix después de ganar el Oscar. Pues lo más parecido que encontré aquí en Santiago de Chile. La pedí y me la comí, ¿vale? También tengo, obviamente, en ese canal el canal de comida que había. De verdad, estoy obsesionado con cambiarle el nombre y no se me ocurre nada, tío. Porque Probando Comida Econfit es un nombre que es muy difícil de encontrar, tío. Tú pones Probando Comida y salen 20.000 canales. Así que no, yo quiero un nombre que sea de ese canal solo, ¿no? Y obviamente tenéis el canal de videojuegos, que hace un par de días me dieron lo de unirse también. ¿Vale? Así que nada, gente, muchísimas, muchísimas. Bueno, a ver. Por cierto, que tenemos ahora. Lo puse en internet. Tenemos un sorteo ahora con Instant Gaming. Que por el día de los enamorados, que podéis participar para conseguirle el videojuego que os dé la gana. ¿Vale? Aquí tenéis Instant Gaming, es una página de descuentazos en videojuegos, que es la hostia, ¿vale? De todas las plataformas, no solo de PC, todas las plataformas. Tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, también la ropa de Beautiful Halo. Que si entráis, que ponme el link, pues a mí por cada prenda que se venda me dan un porcentaje, eran como $3 o algo así. Oye, que viene bien, ¿vale? Así que la gente, muchas gracias por el apoyo y en nada, otro vídeo. Solo que creo que voy a mirar las noticias de videojuegos ahora. A ver qué hay, ¿vale? Buena gente, muchas gracias por verme. Y en serio, el traje de Batman es algo muy personal. Ha habido cientos de trajes. Pero me revienta la gente que no es capaz de simplemente dejar que los demás opinen. A mí me parece un traje genial, solo que lo de la pistolita, pues no me gusta. Igual que a otra persona. No le pueden gustar las orejas o el batecinturón, yo qué sé, tío. O lo larga o corta que sea la capa. Que, a saber, a mí me gusta mucho el tema de capas largas, en plan cómic. Pero a nivel realista, pues no es muy funcional, ¿verdad? Y claro, una película live action tiene que parecer que el colega se puede mover con ella. Así que la capa no creo que sea muy larga. No lo sé. Así que la gente, un saludito, muchísimas gracias por verme y nos vemos en un rato. Adiós. Pa 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 pa. Bueno, ah, qué aburrido.